En Zona Media Televisión seguimos de blanco y rojo. Hoy estamos en Olite Herriber y a las 12 del mediodía se lanzará el cohete que dará inicio a las fiestas de la ciudad, de la capital de la Merindad. De momento, a poco de que den comienzo, la lluvia ha parado. Vamos a ver si respeta y los olitejos y las olitejas pueden celebrar este día como es merecido. Estamos con Martín, el encargado de lanzar el cohete de Olite este año. ¿Qué has sentido? Hombre, pues sientes una emoción tremenda y unos nervios también, ¿no? Pero bueno, nos pasamos, mira. Ahora está emocionado. ¿Te he visto tranquilo? ¿Te he visto tranquilo a pesar de todo? He estado tranquilo, pero ahora si vienen sobrinas, si vienen familiares, pues al final te emocionas un poco, ¿no? Pero la verdad que he estado tranquilo, sí. No pensaba estar tan tranquilo. Bueno, cuéntanos un poco a toda la gente que no te conoce. ¿Por qué te han nominado para tirar este cohete? Bueno, llevo poniendo hace 35 años belenes en Olite por las calles, por los escaparates, en la iglesia, en la residencia de ancianos. Ahora, no solo yo, también quiero agradecer a todos que me ayudan, porque me ayudan 7, 8, 9. En la iglesia, por ejemplo, pues mi amigo Pablo y mi amigo Alberto, que es para mí es el más natural, el belén más natural que ponemos, que nos cuesta montar una semana y es precioso. O sea, hay un trabajo, mucho trabajo desinteresado detrás. O sea, el trabajo lo hago yo, o sea, primero el trabajo, el que pongo en las calles, el trabajo lo hago yo. Pero luego me ayudan a montarlo, porque yo solo no podía montar, porque son belenes a lo mejor de 20 metros cuadrados, entonces yo no puedo montarlo solo. Entonces me ayudan mi hijo, mis sobrinos, ya tío, y en la iglesia mis amigos. Bueno, cuéntanos cómo te enteraste de que ibas a ser tú quien iba a lanzar el cohete. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Pues me enteré de casualidad por un WhatsApp. O sea, mandaron un WhatsApp con las votaciones que salieron. Y la verdad que aquel día sí que me emocioné, más que hoy. Porque le llamé a mi mujer y le llamé emocionado. Hay que decir que el lanzador del cohete o quien lanza el cohete en Olite lo elige la propia ciudadanía. Exactamente. Había unos rivales fuertes como la Coral, la Pima. Entonces supongo que la satisfacción. Yo la Pima no tenía tanto bien, pero la Coral sí, porque claro, la Coral, hablas de 40 tíos de la Coral, a poco que se apoyen un poco, pero bueno, pues el resultado ha sido eso, que la gente de aquí, por lo menos, aprecia lo que hago y me quiere también. Bueno,
Por lo de los belenes, yo supongo que serás muy navideño, pero en fiestas, ¿estas fiestas cómo las vas a pasar? A ver, procuramos pasarlas a tope. A tope, a tope, a tope. Desde hoy, luego en el Río Reao, mañana en la Diana, los almuerzos, las comidas, el vermú, la cena. ¿No te vas a dejar ni una? O sea, no me he dejado nunca nada. Y procuraré no dejar. Y eso que ahora ya no estoy como para saltar. Porque tengo una prótesis en la rodilla y ya no me deja disfrutar como antes. Bueno, no sé, aprovecha si quieres decir algo a los ciudadanos. Los visitantes que vengan ahorita, que disfruten y que lo vamos a coger con toda la alegría del mundo. Con Álvaro, concejal de festejos del Ayuntamiento de Olite, ¿qué se siente? ¿Cómo andamos? Muy nervioso. Ahora ya más tranquilo, pero muy, muy, muy nervioso, demasiado, ¿eh? Pero bueno, ha salido la verdad todo bastante bien, casi no tengo ni palabras de la emoción, pero bueno, muy bien, la verdad. ¿Qué ha pasado ahí con el cohete? Joder, pues que había un poco, habíamos pedido, teníamos estos, pero queríamos tirar uno, ya que llevamos dos años sin fiestas, queríamos tirar uno a la altura de las circunstancias. Y habíamos pedido, bueno, no, en este caso a Pirotecnia Zaragozana que nos trajese por correo de urgencia, ¿no? Y ha llegado pues a menos 5. Lo justo lo hemos cambiado y al cielo, a volar. Yo me hubiese gustado que llegase un poco con más holgura, que es como me gusta trabajar a mí, pero bueno. Lo importante es que ha salido bien y ya está. Yo siempre digo que al final lo que importa es salvar la actuación, como sea. Bueno, de este seguro que no te olvidas nunca. Jamás, en mi vida. Y más después de la pandemia, que bueno, la verdad que es emotivo, ¿no? Dos años de pandemia, dos años sin fiestas. ¿Cómo se ha preparado el programa de este año? ¿Alguna novedad? Sí, pues bueno, la verdad que sobre todo empezar a trabajar con muchísima antelación. Por ejemplo, las orquestas están desde febrero, la carpa desde marzo, en fin. Porque si no, luego esto en verano es, como digo yo, esto es la jungla y el que se adelanta gana, ¿no? Entonces, bueno, la verdad con bien de antelación para que todo vaya bien, con suficiente holgura. Y bueno, este año un poco, yo creo que la novedad, que todo el pueblo de Olite Ribery ya lo sabe, es que, bueno, este año no hay plaza de toros porque, bueno, creamos una comisión taurina porque yo honestamente, yo es un tema que no tengo ni idea y siempre busco asesorarme de la gente que sabe, de la gente que le gusta, de la gente que se paga sus capeas y demás, ¿no? Y me dijeron, mira, con el presupuesto que hay, que es lo que hay que cuadrar, hay que hacer en la plaza y en la calle. Y si reestructuramos un poco la tarde y hacemos unos encierros de más de renombre, con concurso de recortes, que es lo que vamos a tener todas las tardes, les digo, yo no tengo ningún problema, pues se reestructura la tarde, en vez de hacer una bajadica y una subidica con la charanga, se hace una ronda por los bares a la tarde, que algún día también bajará a la chonda, otro día bajará al campo del Herriberri, eso va a resultar un poco lo más novedoso y espero que, bueno, que la gente lo acepte bien y bueno, pues un poco lo demás, bueno, la novedad es que hemos vuelto, que ya es bastante. Cuéntanos un poco, supongo que tendrás que estar pendiente de todos los actos institucionales, de cómo va a marchar todo el programa, pero aparte de eso, ¿cómo disfrutas tú las fiestas? Buah, pues, yo creo, mira, a mis amigos, a la gente confiada, le digo que yo creo que me he convertido en una dinamo, porque conforme voy haciendo me voy recargando, porque ya no hay tiempo ni para dormir. Entonces, durmiendo 5 horas al día o así, que es lo que llevo estos días, pues bueno, pues un poco como se va terciando, la verdad, yo qué sé, mira, disfrutar, disfruto ya a última hora de la noche, a altas horas de la madrugada, cuando ya se ha acabado todo, la orquesta y demás, que ya está todo el ayuntamiento cerrado, las luces encendidas y tal, y oye, mira, con mis amigos, a los bares, de fiesta, y ya está. Pero luego al día siguiente, pues otra vez reunido, corporación, en fin, de todo. Lo que viene a ser fuera del programa. Y dentro del programa, ¿qué nos destacarías de las fiestas de Olite? ¿Cuál es tu día favorito? Pues mira, esa pregunta no te sé responder. Todo. No sé, yo creo que, a ver, los dos días son un poquito más, como veis ahora por donde estamos, ¿no? Un poco más institucionales, un poco más formales, un poco más serios, ¿no? Y en ese sentido pues son bonitos pues porque bueno, vienen también de diversas autoridades, colectivos y demás, entonces en ese sentido son más bonitos institucionalmente hablando, pero bueno, luego el resto de días pues es más fiesta en la calle, que además, bueno, hoy agradecer también hasta el cielo, hasta la lluvia que hoy ha respetado, esperemos que siga así, y bueno, el resto de días son un poco más en la calle a partir del 15, el 15 incluido, y hay días para todo el mundo, o sea, para los y los mayores, para el Herriberri, para la juventud, para hombres, para mujeres, para la música, para... Entonces, tampoco sabría decirte cuál día es el que más me gusta, ¿no? Pues nada, a disfrutarlos todos. Lo único, si quieres decir algo a la ciudadanía olitense y también a todos los vecinos que nos están viendo de la zona media. Bueno, pues sobre todo que hemos vuelto, que es lo más importante, ¿no? Después de tanto tiempo, que ha sido muy, muy duro. Yo,
honestamente, la verdad, hasta pensé en irme, porque si soy el concejal de festejos, si no hay fiestas, es la columna vertebral de la concejalía, ¿no? Y honestamente pensé en irme hace 2 años, ¿no? Pero bueno. Entonces, llegados a este momento, que disfruten, por supuesto, como siempre, del respeto y la tolerancia, ¿no? Que después de 2 años, creo que todo el mundo está con ganas de pasarlo bien, ¿no? Y que tengan cabeza. Con Maite Garballo, alcaldesa de Olite Riberri. ¿Qué tal? ¿Cómo han empezado las fiestas? Pues estupendamente. Mira, hemos amanecido lloviendo y, bueno, teníamos contratado el tiempo, tengo que confesarlo, nos ha salido bien el pago. Bueno, porque había dudas. Digo, a ver, después de 2 años sin fiestas y 1 año de sequía, ¿qué preferíamos? ¿Fiestas o agua? Mira, podemos disfrutar de todo, ¿ves? Además, el agua nos ha venido estupendamente, porque vamos a poder disparar los fuegos artificiales. Con lo cual, mira, no hay mal que por bien no venga. Cosa que en Tafalla no, ¿eh? En Tafalla tuvisteis mala suerte. Y sí, bueno, nosotros tampoco pudimos disparar el día de la Virgen del Cólera. Bueno, por prudencia mejor. Pero hoy, mira, vamos a poder. Bueno, cuéntanos un poco, a disfrutar de esos fuegos. Cuéntanos un poco, nos han comentado hoy son días más institucionales, pero aparte de esto, ¿cómo viven las fiestas? Pues mira, nosotros, lo que somos las concejalías, vivimos siempre pensando en organizar, preparar, que esté todo listo. Vives un poco en la obligación y en la devoción, que es divertirte también, por supuesto. Entonces, mira, ahí vamos a tener que compaginar. Bueno, fuera de programa, lo que dices, fuera de programa, los actos que más te gustan, bueno, supongo que los de programa vas a todos. A partir de ahí, ¿cuáles son los que prefieres? Mira, pues a mí lo que más me gusta es el disparo del chupinazo, luego el reaurreo de la tarde, la diana de las mujeres y luego el torico. Eso es lo que más me gusta de las fiestas. Bueno, y luego los encierros de vacas y eso, pero bueno, sí. Un poco de todo. Sí. Oye, este año… como todo el mundo, o sea, a mí me gusta lo mismo. Este año ha habido un poco de polémica con la PIMA del colegio público, que al final… hoy los críos tenían clase y el último día también. Sí, al final no se pudo solucionar. Entonces los chiquis los que han querido han tenido que ir hoy a clase, y el 19 también tienen clase oficial. Entonces, supongo que cada familia vivirá este tema particularmente, y me consta que muchas familias no van a llevar a los niños al colegio. Y la verdad que había bastante chiquis por ahí, o sea que… Sí, bueno, también hay que disfrutar todos, hay que disfrutar, y el colegio tiene que saber que pues las fiestas son en septiembre y que se tienen que adaptar un poco al calendario festivo de la localidad. Pues sí, otra cosa que te iba a comentar, les estoy preguntando a todos los alcaldes y las alcaldesas, se acaba la legislatura, empezó con fiestas, ¿quién iba a decir que íbamos a llegar a las siguientes iban a ser ya al final de la legislatura? La pandemia supongo que habrá condicionado un poco lo que ha sido el gobierno durante estos 4 años. ¿Qué ha quedado pendiente por hacer? Pues mira, pendiente, pues sí que es verdad que de los proyectos que llevas al principio se quedan mucho en la cuneta, pero este último año estamos dando un arreón importante. Esperamos poder acabar y siquiera por lo menos poder empezar los proyectos que teníamos pendientes, y si ya los podemos acabar, genial. Estamos pendientes de la remodelación de las galerías medievales, que se va a iniciar enseguida. Estamos pendientes del aparcamiento de la feria, un aparcamiento para coches y para ciudadanía y para gente que venga de fuera. Son 120 plazas, o sea que va a haber sitio para todos, sobre todo como esto se pretende aliviar el problema de aparcamiento de la ciudadanía que vive en el casco histórico, y que es muy difícil que todo el mundo tenga bajera para meter el coche. Entonces pensamos que esto es un alivio para estas personas. Y bueno, tenemos también el amueblamiento del comunal, que teníamos pendiente durante años. Por fin han llegado las subvenciones, por fin hemos podido licitar. Y
Bueno, pues seguro que se me quedan mil cosas en el tintero. Lo que pasa que ahora... ahora estamos de fiesta. Nervios, la verdad es que no... Con los nervios de la gente, de lo feliz que está de poder estar en fiestas. Y yo también. Pues bueno, si me dejo algo en el tintero, lo siento, pero bueno. Nada, un poco por encima, volvemos a las fiestas. Aquí tienes la cámara, si quieres decir algo a la ciudadanía olitense, a la gente que venga de fuera. Mira, olitenses, disfrutad de las fiestas, os lo merecéis. Habéis tenido unos años muy duros y venga, vamos a salir adelante, vamos a respetarnos, vamos a recoger este día y todos los que nos quedan con ilusión. Y felices fiestas, Jai Zoriontsuak. ¿Cómo han empezado las fiestas? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡De momento muy bien! ¡Con muchas ganas! Después de 3 años. Parecía que iba a caer agua y al final ha caído solo vino. ¡Ya, ya! ¡Al final! ¡Es mejor! Vino. Bueno, contadnos, ¿qué vais a hacer hoy? Aparte de bailar, beber... Pasarlo bien, es más importante. Has dicho antes, 3 años sin fiestas... ¿Cómo fueron las últimas? ¿Te acuerdas? ¿Van a ser parecidas? Cuéntanos, ¿qué cosas van a cambiar? Pues, por ejemplo, hace 3 años había plaza de toros y este año no hay porque la han quitado. Y pues a la tarde habrá actividades o así, no sé lo que habrá. ¿Qué te parece el cambio? Bueno, tengo que decir que a mí me parece bastante mal el cambio porque yo era fan de ir a la plaza de toros, así que... A lo que toque este año, ¿no? Eso, sí. Lo que haya se disfrutará. Eso es. Bueno, ¿y hoy hasta qué hora? Hasta que nos dejen. Que se pueda aguantar. ¿Hasta qué hora hoy? Hasta las 5. ¿Solo? No. Un poco más. ¡Calmada todas las fiestas! ¡Calmada todas las fiestas! A ver, tú sí que sabes, ven. Hombre. Se van a quedar hasta las 5. ¿Tú qué vas a hacer a partir de las 5? De empalmada todos los días. Todos, todos. ¿Qué se puede hacer? En Olita, a esas horas, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¡Al Catiza o al Chipi! Con tus amigos siempre. O con tus amigos, de botellón. Todas las fiestas, todas, todas. Y a seguir el buen ejemplo de fiestas. ¿Añadirías Matías? ¿Eh? ¿Añadirías Matías? Sí. ¿Cómo debe ser? ¿A ese añadiría Matías para tanta fuerza? Sí, claro que sí. Pues nada, ahí queda dicho. Hay que disfrutar las fiestas de Olite, que sean las mejores. Hay que venir todo el mundo. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo hemos empezado las fiestas de Olite? ¡Genial! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Con muchas ganas. Demasiadas. ¿Demasiadas ganas? Sí, sí. ¿Qué vais a hacer estos días? Salir por ahí. Y pasárnoslo bien. Que llevamos 2 años sin fiestas y a la hora. Bueno, os veo con muchas ganas. Sí. ¿Qué día es vuestro día preferido? Pues este y mañana. Sí. Mañana. Todos. Todos los días son buenos. Pero el chupinazo es el mejor. Bueno, contadme un poco, ya hemos visto el cohete, ahora con la charanga, ¿y qué programa tenéis para el resto del día? Pues a la tarde hay vacas, a la noche conciertos, verbenas y así. Saldremos a la noche y pues mañana, nada. Sí, ¿no? Verbena, bingo, charanga. Claro. Sí. ¿Después? Conciertos o lo que haya. Bares o lo que haya, eso. ¿Hasta qué hora? Hasta que el cuerpo aguante, hasta que aguanten las piernas. Sí. De todas formas, para tener tantas ganas, en cualquier otro pueblo, en cualquier otra ciudad, no me han puesto ninguna hora ni que han dado por hecho que el cuerpo iba a aguantar hasta el último día. No sé yo. Eso, hasta el último día. Obviamente. Lo malo el colegio. La verdad. ¿Qué? ¿Qué? El colegio, que no se cierra. Ya, y... Hay que ir al colegio, no hay que ir. A las fiestas de pueblo. Hombre, se faltan todos los días. O sea, que no se va ni el primero ni el último, que era el que... Llevamos 2 años sin fiestas. Exacto. Hay que disfrutar. ¿Vosotras sabéis, así a ojo, si hay alguien que ha ido hoy a clase? ¿Sí? Gente ha ido a la mañana, pero a la hora el chupinazo ha venido. Nosotras, creo, nos hemos ido ya. Nos ya hemos venido para el chupinazo. Nos hemos cambiado y hemos venido. ¡Y a disfrutar! ¡Hombre! ¿Y el último día vais a aparecer por clase o no? Con
zombies, vamos a parecer zombies, creo. Claro que no. No. Lo malo que no es. Ya. Ah, y así que... Sí, pero el viernes no. No, bueno, pues... Bueno, tenías aquí a toda la cuadrilla y te han dejado solo ante el peligro. Ante el peligro. No se atreve ninguno, pero ante todo, alcaldesa de dimisión. Alcaldesa de dimisión. Mal, muy mal. Ha hecho las cosas muy mal. A ver, ¿qué ha hecho? Cuéntanos. Toda la juventud contra ti. Muy mal. ¿Qué ha hecho? A ver, cuéntanos. Todo mal. Con sus ideologías malas. Y para la juventud del pueblo, nada. Todo mal. Alcaldesa de dimisión. Si fueras tú el alcalde, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué haría? Cosas diferentes. ¿Cómo qué? Pues juegos deportivos, lo que sea, pero para la juventud, todo menos. Todo hace conciertos para los vascos y para nosotros nada. Desde luego. Mal, muy mal, ha hecho todo mal. Nada. ¿Qué vas a hacer estas fiestas? Dentro de que no hay nada, ¿cuál es tu programa? ¿O qué vas a disfrutar? Ha hecho, no sé hace cuántos años había Plaza Toros y no sé sus ideologías o lo que, pero este año tampoco ha puesto Plaza Toros. ¿Por qué? Yo eso no lo entiendo. Se han comentado que lo han cambiado por tener más presupuesto en vacas, a la tarde con recortadores, con hacerlo con mejores ganaderías. Ha puesto encierros a las mañanas y los chavales tenemos clase a la mañana. Entonces, pues vendrá gente de fuera y nosotros no podremos disfrutar. El Día del Niño salíamos toda la juventud a... Ahí, con las becerras, y hostias, y este año no va. Cristian, ¿qué tal la fiesta? Bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete? ¿Te acuerdas de las últimas fiestas de Olite o no? Es que vine aquí hace dos meses. Ah, o sea que eres nuevo, ¿no, Olite? Sí. Bueno, ¿qué te parecen las fiestas? Bien. ¿Qué es lo que más te está gustando? Los gigantes. ¿Gigantes? ¿Y dónde están los gigantes ahora? ¿Eh? ¿Dónde están los gigantes? Por allá. Oye, ¿y la charanga? Aquí, pero ¿te gusta también o no? Sí. Bueno, cuéntanos qué vas a hacer estas fiestas. Estaré con mis amigos, pues también... Jugaré, bailaré y haré muchas cosas más. ¿Muchas cosas más? ¿Hasta qué hora te dejan? Hasta las 11. ¿A las 11 es buena hora? Y los sábados hasta las 12. O sea, que el sábado tienes más. Sí. ¿Y por ser fiestas no te pueden dejar todos los días hasta las 12 o qué? ¿Hasta qué hora te gustaría quedarte? Hasta las 13. Eso, hasta las 13. No lo digas que te mandarán antes a casa. A ver, David, me han dicho que te gustan mucho los gigantes. Sí. Y que incluso bailas uno. Sí. ¿Y dónde está? Está en casa. ¿Y por qué no lo traes? Porque hoy no lo saco. A ver, ¿qué te ha pasado? Me han dicho que no puedes bailarlo de momento. No, en el Día del Niño no lo he bailado. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás lesionado? Sí, me pusieron puntos, me los quitaron, se me volvió a abrir. Me pusieron puntos y ahora me los han quitado otra vez. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Me pegué con un muro de hormigón y me pusieron los puntos. Y luego me pegué con el pedal y se me volvió a abrir. Vaya, vaya mala pata. Pero bueno, me han dicho que sí, que al final sí que vas a poder bailarlos. Sí, al final sí. ¿Qué día? El viernes.
Bueno, y aparte de los gigantes, ¿qué más cosas te gustan de las fiestas? ¿Qué es lo que más te gusta? Los cabezudos y la música. La música en general. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer hoy? Que aunque estés lesionado, ¿podrás bailar o algo? Bailar hoy no voy a hacer. Voy a seguir a los gigantes y... Y nada, ya pasar buen día. Pues nada, oye, que te recuperes pronto y que te veamos también bailar los gigantes. Bueno, pues con los gigantes y con la banda de música de Olite vamos a despedir este programa. Hoy han comenzado las fiestas en Olite, Erriberri, y la gente lo ha celebrado con ilusión y con muchas ganas después de 2 años de pandemia. Finalmente, el agua ha respetado y solo ha llovido desde los balcones. En la calle, lo que más ha llovido, vino. Nos vamos de Olite, Erriberri, pero seguimos de fiesta, de blanco y rojo en Zona Media Televisión.